a la presentación de un libro que hace muchos años que lleva intentando ver la luz. Tanto es así que su autor, desgraciadamente, pues ya no se encuentra entre nosotros y no ha podido tener la satisfacción, no pudo tener la satisfacción de ver este libro de la luz como es don Elías Rodríguez, el profesor que amante de la historia de Fuerteventura y que escribió varios libros y que, bueno, pues también enamorado de la historia y de la repercusión que tuvo Casimiro en el mundo del folclore, pues escribió esta biografía y estas historias en la que, en un libro en el que se recogen cantares y que el próximo día, el próximo sábado a las 7 de la tarde tendremos en esta misma sala la presentación de ese libro que acompaña también con un documental y con, bueno, con a canciones de Casimiro, con temas interpretados por él y demás. Un libro que además, una presentación que además tiene ese componente emocional de que su autor pues no se encuentre ya entre nosotros. Y finalmente tendremos también con nosotros bueno, pues un concierto, como no puede ser de otra manera, con música de primer nivel del folclore de Fuerteventura. Vivo en Villa Verde, Elías vive normalmente conmigo, también un poquito en Rosario, pero cuando Elías no fue por la noche a mi casa, y tarda, donde estaba él, en la plaza, en el Bar Martín, con Casimiro y con otro del pueblo. Estaban hablando, hablando, charlando y un poquito vino. Y después Elías dice: yo voy a buscar la historia, la biografía de Casimiro Camacho. Pero cada persona sabe que Casimiro está siempre un poquito tímido, ¿verdad, Casimiro? Y por eso faltan un poquito vino más. Y después él cuenta siempre un poquitito de su historia. Y Elías siempre tenía su lápiz en su mano. Tenía un, ¿cómo es la palabra? Posavasos. Y por ejemplo, como ese, y ha escrito un poquito que Casimiro ha escrito. Entonces, otro papelito, otro papelito. Después en casa, él estaba escribiendo algo en su libro. Y poco a poco, tardaba más o menos años, y después él sabía la historia de Casimiro. Y cuando, por ejemplo, era una fiesta, por ejemplo, mi cumpleaños o una inauguración, Elías dice: Casimiro, vamos ahí. No, no quiero, no, por favor, vete por ahí. Y después, claro, Casimiro con su timple, Elías con su guitarra, y después estaban cantando, y también en el Bar de Martín, estaba ahí cantando y charlando, y los turistas dicen: mira, qué bonito, qué bonito. Estaban ahí y escuchando, y después, cuando los turistas saben un poquito cómo célebre es Casimiro, dicen: ay, qué bueno, qué bueno. Y después, poco a poco, Elías conocía la historia de Casimiro cuando estuvo en París y toda la otra cosa. Y después, él, poco a poco, has hecho el libro sobre Casimiro Camacho, el famoso. Un amigo mío, yo quiero mucho a él y a Elías, claro. El concierto en principio está planteado para hacer lo que Casimiro amó, lo que Casimiro ama, lo que él quiso ser. Por la mañana Blas Sánchez tocará el violín cuando se presente el busto en Los Lajares y por la noche pues, vamos a atacar las otras cuerdas y la parte de la improvisación que Casimiro tanto amó. Por parte de la improvisación estará Eli Rodríguez, habrá un guitarrista clásico que Casimiro, yo me enamoré de la música porque le escuché a él tocar Recuerdos de la Alhambra, Asturias, El Mostrero Bailarín, todo ese tipo de cosas y a mí me cautivó y fue el culpable de que yo me dedicara a las cuerdas, aparte de que me dio clase en el San José de Calasanz. Habrá unas partes donde Casimiro estará en pantalla hablando de cosas, de su vida y su historia. Y nada, decir que es un homenaje merecido, un homenaje que no es que lo estemos jubilando, todavía le queda mucho, sino es simplemente para saber que las cosas se hacen en vida y que nosotros tenemos el agradecimiento porque Fuerteventura le debe a Casimiro, yo creo que lo más importante es que cuando nosotros éramos, nos decían el culo del mundo, aquí mandaban el destierro a Unamuno, que fue un orgullo tenerlo aquí porque aprendimos mucho, pero era el destierro. Yo lo explico en el prólogo, cuando nosotros decíamos, coño, papá, ¿cómo toca el timple ese hombre? Y dice, ¡buah! Si llegas a ver a Casimiro, era la expresión. Después, ya de regreso a Fuerteventura, tuve la suerte de conocerlo y ya empecé a tocar y me enamoré de las cuerdas
por culpa de él. No sé si agradecerlo o darle un cogotazo, porque... A Casimiro Camacho nombrado. Pues estoy medio de la pesca submarina, este oído se me reventó, este lo tuve un poco también fastidiado y no me he enterado de casi nada de lo que han dicho, pero creo que sea todo por bien, ¿no? Pero aquí con el amigo Domingo, una vez en Blimea, estábamos comiendo una fabada la primera vez que yo, no sé, bueno, me he echado fuera de lo que estaba. Una fabada, primero nos trajeron, ¿te acuerdas, amigo? Primero trajeron las alubias y después el tocino. Vaya cosa rica. Pero se empeñaron que yo tocara el timple. Y digo, oye, que yo no he venido aquí a tocar el timple. Yo vine aquí a reforzar la rondalla de Tetil, no a hacer solos de timple. Pero se empeñaron, tenía un par de vasos de vino y subimos. Oye, pues al otro día yo era el amo de Blimea. Por un día que iba, felicitaciones por todos lados. Digo, uy, bien, ¿te acuerdas, Domingo? Sí. Que me acompañó uno de los sabandeños y requinto guitar. Y yo qué sé, yo qué les voy a decir, si me preguntan cerca que yo oiga lo que me preguntan, poco de estar, porque es que no, estoy medio sordo. Y bueno, cosas de estas, muchas, con el amigo Elías le contaba muchas cosas. Y la mitad de las cosas se me han quedado en el tintero. Me sumo a todas las palabras que se han expresado, desde luego estamos hablando de una figura que para Fuerteventura es sin duda el motivo de orgullo, pero lo es para toda Canarias. Yo que no soy majorero también lo reconozco como parte fundamental de todas esas querencias, de toda esa labor que se ha hecho para que hoy podamos caminar por caminos más anchos y más luminosos. Sin duda alguna, gente como Casimiro, en este caso en su parcela, pues abrió caminos por los que hoy en día transitan otros pies que dejan nuevas huellas, ¿no? Y para nosotros, con los que de alguna manera venimos detrás en ese mismo camino o en caminos paralelos, pues poder reconocer la labor previa siempre es no solamente un placer, sino una obligación.